Hola, muy buenas tardes a todos mis viejitubers que están del otro lado. Ay, espérate, como que me veo un poquito despeinada. Ay, es que no vino ahora mi estilista, el Mauro, que siempre me está arreglando. Y pues bueno, yo solo quería decirles que por qué no han ido a vernos al teatro. ¿Eh? No se vale, ustedes nada más se la pasan viendo el puro internet. Si yo no hago mi canal de viejitubers, ustedes ni en cuenta de que existo. Quiero hacerles la cordial invitación a que vayan este... Ay, ahora verás qué día era. Ay, ¿qué día era? Ay, sí, los sábados. Que vayan a verme a... Ahí al este... Ahí al parque. ¿Dónde? Teatrería. Ándale, sí, a la teatrería, claro, sí. Es que ahí está mi banquita donde me junto con la Cleo, mi amiga que trabaja en una tienda, pero todavía no llega. Pues quiero que vayan a vernos a las 8. A las 6 y a las 8 de la tarde-noche. ¿En Tabasco? Ah, sí, sí, en Tabasco. No, pero es aquí en la Ciudad de México, ¿cómo va a ser? Colonia Roma. Sí, sí, en la Colonia Roma, 152. Eso sí. 152, sí, sí. Ahí hasta tengo apuntador. Llegan a casa, Lam, le dan la vuelta y ya llegaron. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, tía. Soy abuela. ¿Abuela? Abuela. Se me ven las canas. Sí, qué bonitas. Sí. Bueno, pues estamos dándoles la bienvenida al programa Ciberarte aquí en AzTeleTV y tenemos la presencia de Cleo y de Zoila. Yolanda Sanz interpreta a Zoila. Y Cleo interpreta a Shareni Orsal. Al revés. Sí. Entonces, los estamos invitando a que vayan a ver Tienes Fuego en la teatrería que está en Tabasco número 152. 152 en la Roma. Así que en unos minutos nos va a platicar Yolanda sobre su obra y cómo es que estas lindas damas llegan a ser viejitubers, ¿verdad? Sí. Y triunfa. Y nunca tiene que darle un elotazo en la cabeza a su amiga, ¿verdad? Este, no, eso sí ya no pasó. Hasta el momento, hay planes, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, porque Mayito es bien brusco y le gustan esas cosas, pero a mí no. Son tremendas estas señoras, ¿eh? Uh-huh. A mí me cayeron muy bien y les comparto la invitación para que vayan a ver Tienes Fuego. Sí. Por cierto, ¿tienes fuego y cigarro? Ay, fíjate que sí tengo por aquí un cigarrito, pero lo que no tengo es el encendedor. Se solicita alguien que tenga fuego. Alguien que tenga. Sí. Solicito ahora, vamos a entrar a la dinámica normal del programa, porque ante todo queríamos darte a ti la bienvenida, porque es una mujer muy guapa, mira. Ay, muchas gracias. Quisiéramos ver las fotos de los galardonados del Centro Cultural y Social Veracruzano hace una semana. Como cada año, el doctor Julián Sánchez Cortázar hace un discurso, reporta las actividades del Centro Cultural, tiene teatro, tiene galería, tiene muchas actividades a lo largo del año, y ese día se entregan unas estatuillas muy lindas a veracruzanos distinguidos. Ahorita les platico quiénes. Vamos a ver las fotos de esa noche. Mientras, déjenme decirles que Sugey Ábrego hizo un discurso muy emotivo al aceptar su presea, porque le duele mucho que Veracruz haya sido el estado número uno de México y ahora es el cuarto de pobreza. Vamos a ver las fotos. Esto es algo que vale mucho la pena, porque tenemos que recordar quiénes somos y de dónde venimos. Es por eso que, como conductora, cuando tenemos acceso a los medios de comunicación y a un micrófono, tenemos que aprovecharlos y hablar y decir lo que está pasando. Exhorto al gobierno federal para que no se olvide de nuestro estado. El día de ayer, nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos ya están viviendo la falta de servicios de salud al 100%. Veracruz está viviendo un colapso y una crisis.
Y todos los que estamos aquí tenemos que ser la mano fuerte de todos nuestros jarochos que amamos y que queremos. Esposo, aquí está el doctor Julián Sánchez Cortázar, quien es el presidente del patronato del Centro Cultural, que es el más exitoso de cualquier estado. Aquí está la bella Suquilla Ábrego, que ahora está en 23 centímetros. Aquí está uno de los galardonados, que es un médico muy famoso en Veracruz. Ahorita doy los nombres corriditos de los galardonados. Estaba feliz, Suquilla. Estaba bien contenta, la ha pasado muy mal últimamente y qué bueno que le dan ese reconocimiento y está de verdad muy honrada y muy contenta. Sí, ahí estaba el pintor y escultor Malar, aquí está Navarro, el tenor, y aquí está un caso muy peculiar, se llaman las patronas. Las patronas son las damas que hacen regalos, alimentos, a los que van sobre el tren La Bestia, ahí en Amatlán, Veracruz. Fue muy emotivo, toda la gente les demostró su cariño porque ellas vieron cómo pasaban los centroamericanos y mexicanos hacia los Estados Unidos sobre el tren La Bestia y decidieron darles su comida de ese día. Después hicieron una solicitud para que todos los que quisieran donaran comida o dinero y ahora les están surtiendo comida a los que viajan a buscar un destino mejor. ¿Por qué castigan tan feo a la gente que quiere trabajar? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué Veracruz, de ser el estado silo, la bodega de México que le daba ganado, le daba alimentos agrícolas, le daba producción eléctrica, agua y petróleo, por qué ahora es el cuarto lugar de pobreza? Qué injusto es este medio político mexicano. Los galardonados esa noche fueron Suquilla Ábrego, Fernando Guisa, Enrique Guzmán Yáñez, Ernesto Malard, Juan Navarro, cantó varias veces esa noche, las patronas de Amatlán, Veracruz, Eneas Rivas, Julio César Sosa Mirós, y pasamos muy bien esa noche, aplaudimos mucho al doctor Sánchez Cortázar, porque ya tiene muchos años, 24, de que comparte las costumbres veracruzanas con todos nosotros. Damos la bienvenida también al compañero. ¿Te llamas? Jorge Carlos, tanto gusto. Que también está en Tienes Juego. Y al maestro Asís Wall, que acaba de estar hace poco con nosotros, pero ahora viene a anunciar algo diferente. Vamos a ver un poquito del señor Clarini, un video de la obra que está estelarizando en este momento, que se llama Señor Clarini, donde hace la biografía más o menos libre, más o menos fantasiosa, de Ricardo Bell. Así es, no es precisamente una biografía, pero está inspirado en motivos, en circunstancias de su vida. Ajá. Su vida familiar. Ricardo Bell, el gran payaso que llegó a México en finales de 1860, y que marcó el espectáculo en México, que fue el payaso de Porfirio Díaz, que trabajó en el circo más importante de la época y que es recordado por lo que hizo, aunque ya se murió todo el mundo, pero hay una documentación de algo asombroso que fue capaz de hacer. Y Asís Wall tiene varias cualidades que seguramente tuvo el señor Bell. Es mago, es acróbata, es prestidigitador, y tiene un timing muy especial, Asís Wall. Un poco músico también. Músico, por supuesto. Pues es que soy clown, el clown abarca una cantidad de posibilidades. No tienes límites para aprender y hacer lo que quieras. Si quieres cantar, lo haces, ¿no? Uh-huh. Si quieres tocar música, puedes explorar cualquier instrumento, ¿no? Es una disciplina que engloba pues todas las artes, pero de manera no tan solemne, lúdica, que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos. Sí, por ahí tenemos un video de Asís Wall, señor Clarini, para ver un poquito el recuadro de
este trabajo que se está presentando en el Helénico cada martes, ¿verdad? Bajo la dirección del maestro Escárcega, Ignacio Escárcega, con un texto fundamentalmente de Camila Villegas, gran dramaturga mexicana, que además es tataranieta de Ricardo Bell. Y pues hay muchos mitos respecto a Ricardo Bell, porque hay un Ricardo Bell enterrado en Real del Monte, hay un busto gigantesco en Real del Monte, y hay un personaje enterrado orientado al revés de todos los féretros o de todos los epitafios, digamos, pero no es Ricardo Bell, porque Ricardo Bell se quedó siendo un mito en México. Él murió en Nueva York tratando de llegar a Inglaterra después de que vino la revolución, y le dijo Porfirio Díaz: vete, salva lo que tienes, vete, regresarás cuando cuando se termine la barbarie de la revolución. Él se va, pero ya no alcanza a regresar porque viajaban en circunstancias durísimas, ¿no? Uh-huh. Entonces, casi llegando a Nueva York, le da pulmonía y muere. Ahí estamos viendo un poquito del trabajo. Para ese poema de Juan de Dios Pesa, absolutamente, sí. Que termina diciendo, pues, yo soy Garrick. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta, soy Garrick. Ajá. Pues no había receta más que esa. La única receta, la receta más contundente para quitar cualquier depresión, más allá de los medicamentos, bueno, pues es que lo único que no falla es ir a ver al payaso Garrick. Ajá. Y está comprobado que la risa es una de las terapias que más ayuda para que uno viva la vida feliz, para que uno genere endorfinas. Así es, la risa cura el dolor, cura, pues sí, nos ayuda a generar sustancias orgánicas, químicas en el cerebro que nos ayudan a estar en estados favorables, ¿no? Ustedes sabrán que yo hago acupuntura, estoy en la colonia del Carmen, Coyoacán, haciendo acupuntura todo el día, la acupuntura, radiofrecuencia, manejo el ozono. Y la medicina alópata dice que lo único que hace la acupuntura es provocar endorfinas en el cuerpo. Dios mío, pues con que solo eso fuera, no es cierto, hacemos mucho más que eso, con que solo provocáramos endorfinas, la gente saldría feliz y los dolores empiezan a trabajar en el sentido de corregir el origen, de modificar el origen. Así que cuando quieran buscarme, estoy ahí en Coyoacán, en la del Carmen Coyoacán, en el teléfono 5688-0280. Soy muy fácil de encontrar. En Facebook, Benjamín Bernal. Y mi sitio web es benjaminbernal.com.
Ahí hay videos de acupuntura y arriba a la derecha está el símbolo del yin y yang y ahí está el teléfono, 56880280. Búsquenme, vamos, tenemos muchas soluciones para su salud. Ahora me gustaría mucho que platicaras de cine, antes de irnos al corte. Pues sí, amigos, pues muy buenas tardes. Platicar un poquito de el mundo del cine. Ya vamos a hablar un poco de esta película que ya se estrenó a inicios de noviembre, pero ha dado mucho de qué hablar. Estamos refiriéndonos a Un cadáver para sobrevivir. La acabamos de ver con un papel muy curioso de Daniel Radcliffe. Hay que acordarse que este actor estuvo en toda la saga cinematográfica de Harry Potter y pues ha hecho grandes trabajos. También ha hecho teatro, ha estado en obras como Equus. Hay que recordar que después de acabar con Harry Potter, pues muchos dijeron no va a poder quitarse el estigma de ser el maguito, el niño mago, y ahora es un adulto, tiene que, en su parte actoral, tiene que dar esos grandes saltos. Ya también lo hemos visto en La Dama de Negro. Y ahora esta película muy rara, que hay que llamarle así, Un cadáver para sobrevivir, con un humor muy en específico, muy, muy curioso. Una actuación muy destacada de los protagonistas. Como de lo que habla esta película es básicamente la soledad. Creemos en toda la película, bueno, están en una isla desierta y resulta que este personaje principal está buscando suicidarse y en eso de repente el océano te manda un cadáver. Bueno, un cadáver que hace ruidos raros. Hace ruidos muy raros. ¿Ruidos orgánicos? Sí, exacto, ruidos orgánicos, no, que para muchos no serían muy agradables, uh-huh. Pero a raíz de esto evita que el protagonista se suicide y lo adopta como amigo. Lo adopta como amigo, exactamente. Entonces le empieza a dar, vemos una actuación del propio Daniel muy, yo creo que entre rara y destacada, porque si algo se habló en esta película, los directores le dijeron que si quería que se intercalara su actuación con un muñeco. Y él dijo, no, quiero hacer toda la película yo. Uh-huh. Yo todo el tiempo estar a cuadro, uh-huh, actuando como un cadáver, uh-huh, y moviendo ligeramente la boca, claro, los labios. Entonces bien. Hizo un papel, me parece, muy curioso, hablando mucho del aspecto de la soledad, uh-huh, la soledad que estamos viviendo en estos momentos. Por cierto, van acompañados siempre de su celular. Sí, sí, él, el protagonista, siempre tiene su celular, ahorrando lo más posible de energía, tratando de encontrar señal para poder mandar un aviso de socorro en algún momento, pero están dosificando cada vez que aumenta el tiempo. ¿De qué país es? Es que es británica. El humor es diferente al gringo. Sí, es muy diferente. Sí. Es bastante diferente, pero mucho más negro, ¿no? Mucho más negro. Pero yo creo que es, muchos lo están comentando ya como la película, la comedia del año. ¡Órale! Y es con una comedia del año, muy destacada, y pues si pueden verla, todavía está en algunos cines, sería muy recomendable echarle un ojito. Y nada más también mencionar que estuvo aquí en México esta semana Diego Luna para promocionar ya el inminente estreno de lo que es Rogue One, una historia de Star Wars, que es el primer spin-off inspirado en la saga. Apenas acaban de hacer la alfombra negra el día de ayer, uh-huh, aquí en México, y pues ya estamos a la vuelta de la esquina de este gran estreno. Vamos a ver cuántos récords puede romper esta película. Y si no me equivoco, tiene un papel bastante protagónico, ¿no? Sí, tiene un papel bastante importante. Sí. Va a ser clave en la historia que se nos va a presentar. Uh-huh. Y pues veremos cómo se va desarrollando en la taquilla, cómo va evolucionando en la taquilla. Va a ser la película de esta Navidad, de este Año Nuevo. Uh-huh. Obviamente lo que ha buscado Disney, ser la única en esa temporada. Y vamos a ver cuántos récords puede romper.
Muy bien, pues nos vamos a comercial y regresamos para seguir hablando de lo bueno de la vida, que es el mundo cultural. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Pues aquí estamos regresando con dos bellezas de verdad, con dos artistas de más alto nivel, que son Cleo y... Shoyla. Yo soy Shoyla, sí. Yo soy Cleo. ¿Quién le cambia el nombre a quién? Yo, es que a veces se me olvida cuál es el nombre de esa viejita. ¿Y tú qué sientes? ¿Te enojas o no? Pues a veces sí, la verdad es que yo por eso tengo mi nombre, ¿verdad? ¿Usted le gustaría que le dijeran Rodolfo? No, ni tampoco me gustaría que... Ay, pero Rodolfo sí está bonito. Sí, está guapo. Sí, yo lo conozco. Ay, el nombre, Cleotilde, el nombre. Perdón.
¿Cómo es que descubres, cómo es que ustedes llegan a youtubers? Bueno, gracias a mí, obviamente. A ver. Sí, yo acepto su caso porque veo mucho potencial en ellas. Son unas personas que tienen un background muy interesante. Son actrices de bellas artes, de esas que ya no se encuentran tan fácil. Pero pues les falta encontrar esta forma de entrar al mundo moderno, de entrar a la era digital. Como todos nos tenemos que estar renovando poco a poco, no nos podemos quedar nada más esperando que nos llamen en un teatro antiguo, sino sí, estar buscando nuevas formas de llegar a todo el público, como ustedes lo hacen, como todos lo hacemos poco a poco, mediante el internet, mediante los canales que nos ofrecen esta, pues esta posición de llegar a todo el mundo. Entonces yo las vi y dije, me late. Sí, me sobre late. Todo a mí fue la sí. que me vio. No. ¿Y como qué travesuras las obligaron a hacer? No, pues fue difícil, la verdad es que no sabemos usar el Smirnoff ese. Ay, que son smartphones, ya te dije, esto es un smartphone. Bueno, el smartphone, es difícil picarle al aparato ese, ¿verdad? Ay, mira, mejor tú hazle, Mayito, para que nos vean nuestros seguidores también. Entonces, de repente, pues el Mayito llegó y pues hicimos cualquier cosa. Al principio queríamos dar tips de cocina, pero... Ah, sí, también queríamos dar clases de repujado, sí, o estas pláticas de life coaching, habíamos dicho. El levantado de crinolina, eso es bueno. Sí, también. Pero es que también imagínate que la primera vez que hicimos unos videos no nos salieron. Vas tú a creer, ¿y sabes por qué no nos salieron? Porque ya no sabe grabar, nada más grababa los pies, me grababa las pompas. Me daba la temblorina y por eso no grababa bien. No tengo buen pulso. Pues sí, por eso tú no debes de grabar. Invítenos, por favor, a ver su obra. Sí, yo les voy a decir. Sí, pero tú me soplas, porque se me olvidó. Sí, sí. Así viene, sí, gracias. Sí. Es los sábados en. Es en un lugar, es un teatro. Ah, sí, es cierto, sí. En la teatrería. Sí, en la teatrería que está ubicada En Italia, allá por Europa. Ya me acordé, en Tabasco. En Tabasco, número 152. Sí. 152. Pues estábamos los sábados. ¿Los sábados a qué hora tú? ¿A qué hora estamos? ¿A qué hora es, Mayito? A las 6 y a las 8. A las 6 y a las 8. A las 6 y a las 8, ahí estamos para que vean nuestras travesuras. Se van a divertir muchísimo. Vaya, sí, por favor. Y aparte les vamos a regalar unos chupitos para que le entren con nosotras. Al Mayito se le ven unas buenas intenciones, intenciones. Sí. ¿Te gusta la cerveza, verdad? Sí, pero ya le gusta más. Es que yo hace mucho tiempo que no tomo. Ay, qué vergüenza. Sí, ya no tomo. La tele. Ay, de veras. Bueno, guardemos el secreto. Sí, mejor guardemos el secreto. Para que vayan. ¡Ahí los esperamos! Sí. Así me enseñó a hacerle a mi sobrina las chiquis en las fotos. Sí, ¿cómo? Así. También me dijo que enfrente de los baños, que me pusiera en el espejo y pusiera así el teléfono. Ah, sí, luego la subes a las redes. Sí. Eso funciona muy bien, eso y esta posición. Sí. Así. Ah, sí, sí, invítanos a tu obra. Sí, los invitamos a ver el señor Clarini, el espectáculo inspirado en la vida de Ricardo Bell, todos los lunes en el Teatro Helénico a las 8:30 hasta el 12 de diciembre. Ay, dame eso, yo lo veo. Ahí van a estar en el agua, van a estar en el mar. Ahí vamos a vivir experiencias en el mar. Ajá. Experiencias muy distintas, tú lo viste, ¿no? Sí, convierte españoletas en... Se transforman, materializamos objetos de una cosa en otra, ¿no? Los teletransportamos. Y tu hija te adora y te sigue, aunque no la trates bien. Sí, no, bueno, mi hija de Clarini... porque tengo una hija de Asis, pero mi hija de Clarini. Bueno, pues es una deuda, la historia es una deuda de la familia, porque en esto narramos un acontecimiento doloroso de la familia y sobre todo está inspirada en la reflexión de una hija sobre la poca atención de su padre hacia ella. Y el padre justifica sus sueños, ¿no? El padre estaba buscando pues trascender, inmortalizarse a través de su talento y de su arte, ¿no? Eso le implicó ciertos sacrificios humanos. Y esos sacrificios, pues al final se los cobra muy caro a la hija, ¿no? Entonces, de alguna manera, o le cuestan caro a la hija, ¿no? De alguna manera, él reconcilia, Laura tendría como un plano de reconciliación
donde es admirable tener, haber tenido un tatarabuelo, haber tenido un padre, haber tenido en la familia alguien que fue tan genial, tan virtuoso, y que es trascendente, y que ahora estamos reviviendo. Tienen también un duelo musical, porque hay música en vivo. Tenemos un ensamble de música, que, de música original. Toda la música ha sido creada original por... no me acuerdo del autor. Ahí está, como bueno, clases, que soplamos. Hay una tonadilla por ahí que es como muy italiana, muy clásica, sí, muy circense, que es contrastada luego con una mexicana. Exactamente. Bueno, es que hay muchas maneras de hacer comedia, y una de esas maneras es cambiar la lógica y el sentido de las cosas. Entonces, una de las cosas con las que se juega mucho es con cambiar el sentido a la música. La gente está acostumbrada a escuchar una cosa y de repente se transforma en otra totalmente distinta. Pues es una, es un doble sentido. Nosotros trabajamos con un doble sentido, pero no es el entendido como el doble sentido que tiene un sentido del albur o algo así, sino es un doble sentido de lógica. Tú vas, parece que vas en una dirección, y cuando vas a esa allá se cambia totalmente la dirección. Para niños y para adultos, porque yo vi niños ahí. Sí, había niños que lo disfrutaron, aunque es una historia tragicómica. Yo creo que es una historia que más va, yo sí les puedo describir cómo, de qué se trata. Pues es un viaje emocional que va a llevarlos por universos emotivos conmovedores y por universos lúdicos. Se van a reír y también pueden llorar muy probablemente. Es una experiencia escénica donde se encuentran dos lenguajes, que es el lenguaje teatral, que tiene su manera muy particular de ser, y el lenguaje del clown, que trata de romper la cuarta pared, tratando de conseguir que haya un vínculo entre el espectador y el espacio escénico, que es un espacio ajeno a la realidad, ¿no? También te fui a ver con Orquesta Lavadero hace un mes, al Teatro de la Ciudad. Al Teatro de la Ciudad, bailando ballet. Como días, ¿no? Bueno, pues es que estamos dedicados a la comedia. Muy buen espectáculo, me gustó bien. Pues muchas gracias. Estuvimos también en el Festival Internacional de Clown, y ahora viene el Festival de la Risa en el Centro Cultural del Bosque. También viene el Festival de la Risa, que ya es, se acaban de inaugurar, y vienen próximo sábado y domingo, y el siguiente sábado y domingo, y está también Gardi Hutter, extraordinaria payasa suiza, considerada una de las más importantes. Una payasa con gran madurez, con un lenguaje lúdico, clownesco, verdaderamente excepcional. Vale la pena verla. Muy bien, pues nos vamos a corte y solicito imágenes de Brigada Roja. Sabía que tarde o temprano esto cambiaría y el pasado se volvería futuro. El problema era que para hacer este tránsito era preciso pasar por el presente, cosa que nadie quería hacer porque era un viaje sin retorno. Ahora verás, bastardo de la gran puta filomónica negra partúrica de orín podrido. Cerdo descomunalmente caneguero y prosteco. Estoy hablando con claridad y sapiencia. Y si no entiendes, es porque eres un descuajeringado. A menos que quieras atravesar a nado, ¡haz música! Y asiente a lo que te diga. En los tiempos de ayer, mujeres nacieron diosas, pero el lado de la presunción las cegó.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Al cerrar el corte vimos Brigada Roja. Esta obra se puede ver en la Gruta del Helénico los días martes. Los martes, me parece que sí. Los días martes. Brigada Roja es una fusión de ideas de cómo la violencia está en todo el mundo. Un grupo de mujeres es violentada en guerra y va a tener un hijo, una de estas damas. Así que ellas tienen un maestro zen que les, y de kung fu, que les va iniciando en la, ¿cómo diríamos?, en las disciplinas marciales, pero no por odio, sino por defensa, porque la sobrevivencia marca esto. Y la idea literaria de Irán Molina me gustó. La producción es de Eloy Hernández. Y la próxima semana espero que los tengamos aquí. Se presenta lunes y martes, del 8 de noviembre al 13 de diciembre, 8:30, Foro La Gruta. Van ustedes a ver una historia ilustrada a través del karate, del kung fu, de todas estas disciplinas que yo no alcanzo a distinguir qué es una y qué es la otra, pero son muy bellas. Ayer estuve oyendo sobre Tai Chi, qué bellas interpretaciones. El Tai Chi es como una danza karate para el adulto mayor, de tal forma que lo que puede hacer es tener el cuerpo ágil, fuerte y disciplinado, como ustedes. Sí, yo hacía Tai Chi. Ah, muy bien. Sí, mentira. Yo le enseñé a Cleo. Sí. Este Chai, lo que usted hacía. Ah, sí, sí. Ah, sí, es cierto. Ay, qué barbaridad, es diferente. Ah, sí, sí. Lo que usted tomaba era té chai. Té chai, sí. Entonces no hacía tai chi. No hacía. Pues nada más me gustaría decirles aquí que el creador de la música del espectáculo de Clarini se llama Tomás Barreiro, es un gran músico, un gran compositor. Y tres músicos extraordinarios que, bueno, pues tendrán que irlos a oír. La música klezmer, la música nómada de centroeuropea, pues es aquella música que se usó mucho en las tribus nómadas, ¿no? En las tribus, tanto las tribus judías que estaban en la diáspora, como también muy semejante a la música gitana, también se parece mucho, usan los mismos elementos musicales. Que se parece mucho también a la música de pueblo de México.
también tiene esas tonadillas así como... Así es. Llenas de nostalgia. Además que tenemos una diferencia, que bueno... bueno, hay algunas diferencias, pero esencialmente eran pueblos que sufrían tanto que la música que hacían era sumamente divertida, ¿no? Los nómadas. Muy, muy divertida. Entonces, toda parece música de circo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un espectáculo con música en vivo del señor Clarini, es un espectáculo con artes del circo, con artes del clown, los lunes nuevamente. Perfecto. Señor delegado Monreal, por favor, quite los sellos del Teatro San Rafael. Estamos leyendo en la mañana que el Universal y la Jornada dan cuenta de que ya las partes en conflicto firmaron la paz. Firmaron un acuerdo económico, por lo cual ya el Teatro San Rafael puede recibir la obra que se llama Amor Eterno. Así que, por favor, licenciado Monreal, mueva a su gente para que vaya a quitar los sellos, porque si los quita uno, aunque sepa que ya está acabado el conflicto, pues incurre en alguna falta administrativa que no tiene razón de ser. Cambio de tema. El día 29... a las 7 de la noche vamos a estar en Paso de Gato, ahí en Coyoacán. ¿Cómo se llama? Héroes del 47, en el callejoncito, Héroes del 47, 122, están los teatros, Rodolfo Sigli, Coyoacán, y la editorial Paso de Gato, y ahí está la librería. En la librería encontrará mi libro, que se llama La Crítica Teatral en México. Ahí a las 7 de la noche se va a inaugurar la librería, va a haber un espectáculo con algún cómico cantante, no me acuerdo. Virulo. Virulo es. Es un cubano. ¿Vas a estar, verdad? Yo voy a estar, pero yo voy a estar de invitado, como bien. Amigo. Pero Virulo, que es un gran comediante, músico, ajá, que tiene bueno una capacidad de crítica y de incisión hacia lo político muy, sí, muy divertida y muy inteligente además, ¿no? Ahí vamos a estar para tomar registro y pasarlo aquí, para que ustedes vayan a conocer la librería Paso de Gato del exitoso editor y empresario de la edición, Jaime Chabón. Así es. Y también me parece que es el aniversario de la revista a la vez, ¿no? Ha cumplido muchos años. ¿Qué tendrá, 15? Pues me parece que... Ya, más, ¿verdad? Que ya tiene como 15 años. No, hay que decir imprecisiones, pero por ahí. Muy bien, ahora invitaciones. Tenemos estas invitaciones para algo muy diferente. Se llama Posada Medieval. Samuel Shapiro, el líder del grupo Cristal y Acero, organiza lo siguiente. Vamos a ver al mago Merlín. Nos da la bienvenida a la princesa Lilia. La Orden de los Caballeros del Santo Grial van a celebrar ceremonias medievales, templarias. Habrá fuegos interactivos, arlequines de Camelot, habrá música rock, muy rock metal, los duendes de Navidad, habrá danza árabe, habrá caballeros del Santo Grial peleando por salvar a la princesa. O sea, será como un poco festival medieval. Así es. Le están llamando Posada Medieval porque tiene detalles originales. Vamos a ver Caballeros del Inframundo, un show de fuego, baile del dragón por los arlequines de Camelot. Todo esto vestido con mucho rock. ¿Dónde? Es el domingo 4 de diciembre, afuera del Metro Hidalgo. Es el Centro Cultural Miguel Sabido. Sale usted del metro, ve la Casa de la Cultura José Martí, sí, junto. Ah. A 10 metros de la Casa de la Cultura José Martí, ahí está este Centro Cultural. Cuesta 130 pesos, pero la ventaja es que puede ir con la esposa y los niños. Pocos espectáculos van a ser tan vistosos porque va a haber fuego, halcones, música, baile, muchachas bonitas. Claro. O sea... Ay. Todo, ustedes también. Entonces, el grupo que acabamos de ver es Brigada Roja, Irán Molina es el texto, con Andrómeda Mejía, Elena Gore, Eric Barba en La Gruta, lunes y martes. Yo lo vi el martes porque el lunes fui a ver lo de Aziz Wald.
que se llama El Señor Clarín. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? Mucho, me gustó mucho, porque a mí me gusta el clown, la nostalgia, el ritmo lento, todo, incorporar magia, acrobacia, la chica que se sube al trapecio, todo eso me gusta mucho. Muy bien, bueno, pues entonces es una buena recomendación. Porque son espectáculos, como el de ustedes, que es una obra teatral, diferentes. Y ya estamos cansados de ciertas propuestas, que mejor no menciono, sino que estamos en busca de lo novedoso. Muy bien. Bueno, pues, concluyendo, ¿no? Y es garantía del maestro Escárcega, que queremos mucho, que creo que Cleo tuvo ahí sus que veras con él. Sí, mucho, sí, yo también. Contemporáneas, ¿no? Sí. Ah, él estaba enamorado de él. No le diga eso, se me va a enojar. Es muy, se le prende luego la mecha. Muy simpático. Para la próxima semana les vamos a tener imágenes de la exposición de Ernesto Mallart, que está en la Galería Veracruzana. Es un estilo muy parecido al de Gironella, porque le gusta lo brusco, le gusta, por ejemplo, un ensamblado de zapatos usados con hoz, con martillos. Todo esto que es tan revolucionario es la retrospectiva de Ernesto Mallart en el Centro Cultural y Social Veracruzano. Agradezco la presencia de las bellas chicas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Que están acompañadas por sus explotadores, que son Yolanda Sanz, Jesús Miller, Jorge Carlos, el maestro Asis Guay, que también tiene una escuela en Cuernavaca. Pues sí, tengo un espacio de residencias, un lugar de residencias más que escuela. Es un lugar donde asisten gentes de otros países y se quedan a hacer residencias de creación. Y pues dirigimos espectáculos y distintas cosas relacionadas con el clown. Se llama La Casa del Tonto y ahí está en Facebook. Yo puedo ir. La Casa del Tonto. Pues nada más que no hay que asegurarla, porque usted sí se le rompe un hueso. Ya no tenemos hueso de su medida. Ya el hueso de usted es un poco, digamos, osteoporosis. Yo soy de hueso ancho. Usted es de hueso ancho. Bueno. Muy bien. Y también los acabo de invitar a que vayamos el domingo 4 de diciembre. De 12 a 6, porque es un performance muy largo, el de Cristal y Acero, que preside Shapiro, la posada medieval. Y los dejo con ellos. Precisamente hace unos 2 años, hizo un espectáculo templario. La palabra templaria en esa época estaba signada por lo que ya sabemos, entonces le pusieron de otra forma, pero es Cristal y Acero, Samuel Shapiro. Los dejo con ellos, con este espectáculo que, ¿cómo se llamó? ¿Quién sabe? Pero era templario, eso sí. Sí, presentaban su disco El Amor Es Para Siempre. Ah, sí. Van a ver ustedes a Cristal y Acero en acción en este momento. Uy, yo me acuerdo de ese grupo cuando era joven. ¿Cómo es?